En el video de hoy te voy a mostrar un arbitraje nunca antes visto y es uno de los más rentables. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Santiago Amat, contador público, máster en finanzas y profesor universitario. Y en el día de hoy te voy a mostrar un arbitraje que no lo vi en ningún otro lado y la verdad es uno de los más rentables. Básicamente lo que va a implicar este movimiento financiero va a ser comprar una criptomoneda con pesos argentinos para después vender esas criptomonedas por dólares en una cuenta bancaria internacional. Y esa cuenta lo que vamos a hacer va a ser transferir a una cuenta bancaria en pesos, pero a través de Western Union. Vamos a tener un rendimiento muy, muy bueno, pero hay que hacerlo muy cuidadosamente. Por eso mismo te recuerdo dos cosas. La primera, que lo que yo te muestro no lo ves en otro canal y es por eso que te pido que me des un like y te suscribas al canal, dado que a vos no te cuesta nada y así me ayudas un montón. No cuenta después si no copias el contenido. Y la segunda es que no veas esto como un consejo de inversión, sino míralo como guías informativas. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos con ese día de arbitraje que es muy, muy rentable. Como todo buen arbitraje, vamos a comenzar con CryptoYa.com. Acá lo que vamos a hacer es ver a qué precio nos vamos a dolarizar de una forma más rentable. Lo que vamos a hacer es ver el precio USDT en Binance, dado que no podemos comprar pequeñas cantidades de dinero, dado que este arbitraje lo vamos a hacer con un monto muy considerable, que es con $1,000. Una vez que nosotros tenemos nuestro USDT, lo que vamos a hacer es venderlo por un medio de pago a nuestra cuenta bancaria internacional y de ahí vamos a realizar la movida por Western Union. ¿Por qué no muestro la operativa? Porque es una operativa que hicimos muchísimas veces en el canal y no quiero hacerte perder el tiempo, así que directamente vamos con Western Union. Acá podemos ver que el tipo de cambio es $1 a 335 y nosotros compramos alrededor, entre las primeras compras en Binance, a 314.50 como muy caro el USDT. Después lo vendimos por Wise y de Wise lo enviamos de vuelta a nuestra cuenta bancaria internacional, que es la cual vamos a anexar con Western Union. Muy importante es poner todos los datos totalmente corroborados. ¿Por qué? Porque si ponemos un dato mal, es muy probable que Western Union cancele la transferencia y no nos envíe el dinero, dado que desconfía de la operativa. Tenemos que hacer un doble proceso acá. Tenemos que agendar el banco nacional y el banco internacional. El banco internacional, que va a ser donde se va a debitar la cuenta, y el banco nacional, que va a ser a donde nos puede llegar el dinero. También hay otra alternativa que podemos hacer, es anexar nuestro banco internacional y anexar el punto en el que nosotros vamos a buscar el dinero, o sea, poner nuestro domicilio y de ahí buscar nuestro dinero en una de las oficinas de Western Union. Cabe destacar que muchas veces no tienen tanta liquidez, entonces hay que esperar un poquito más hasta que junten esa liquidez y nosotros podamos retirar el dinero. En este caso te voy a mostrar cómo podemos agendar nuestro banco nacional. Acá tengo que poner el domicilio, donde vivimos nosotros, nuestro nombre, nuestro apellido, el número de documento, el número de teléfono, código postal y demás datos que corroboren que nosotros nos encontramos en Argentina y que vamos a poder recibir el dinero. Muy importante de que también Western Union tiene bastantes comisiones que lo vamos a mostrar a continuación. También un dato muy importante es que esta operativa no es para hacerla muchas veces. ¿Por qué? Porque en algún momento Western Union te va a pedir que prestes documentación por qué vos tenés ese dinero para realizar esa transferencia. Y también nosotros ahora nos encontramos en Argentina, pero estamos debitando una cuenta del exterior para que llegue el dinero en Argentina. Y también nos pidieron un domicilio en Estados Unidos, que yo puse el domicilio donde me hospedé cuando viajé. Y me lo aceptaron. Es muy probable que en algún momento no me lo acepten porque me dicen que yo ya no vivo ahí. Una vez que nosotros realizamos la transferencia, podemos ver que ya enviamos el dinero y que está en curso. Y esto es muy importante. Dice, estamos verificando los detalles de la transferencia de dinero como parte de nuestro proceso normal. No es necesario que realices ninguna acción en este momento, pero es posible que nos pongamos en contacto para pedirte documentación adicional. Bueno, una vez que realizamos la transferencia, vamos a ver el siguiente ticket, donde nosotros tenemos la información de envío, que a través de nuestra cuenta bancaria de Estados Unidos, y tenemos la información de recepción, que puse el domicilio, que va a ser en una de las agencias de Western Union, o sea, nos van a dar la plata en mano. Bueno, acá podemos ver que nosotros enviamos, se nos debitaron $1,000,
pero vamos a tener un total de 335.670 pesos. También es muy importante, hay un cargo de transferencia. Acá me dice cargo de transferencia cero, porque es la primera vez que hice una transferencia desde mi Western Union de Estados Unidos. Este es mi Western Union de Estados Unidos, porque en Argentina no me dejaría hacer este proceso. Así que ese dato también es muy importante, de que para hacer este tipo de operativas hay que hacerlo desde nuestro Western Union de Estados Unidos y no desde nuestro Western Union Argentina. Una de las cuestiones que tenemos que tener totalmente cuidado es la cantidad que vamos a transferir desde nuestra cuenta bancaria al exterior hasta nuestra cuenta bancaria o a una de las sucursales de Western Union. Dado que si lo hacemos muy frecuentemente, obviamente vamos a tener que justificar por qué estamos enviando dinero de un lugar a otro. Por otro lado, no aceptan cuentas multidivisas o bancos por ahí digitales, esas fintech, como por ejemplo Wise, entre otras, para realizar esta operativa. Así que sí o sí tenemos que tener un banco regulado para poder realizar este tipo de alternativas de arbitraje. Bueno, y también es muy, muy importante que tengamos todo en regla antes de hacer este tipo de actividad, dado que nos pueden congelar los fondos por no prestar documentación o también por poner algún dato erróneo. Así que bueno, sigamos con el arbitraje. Acá nos dice los tiempos de demora que puede haber, también si hay algún inconveniente y también que es posible que se pongan en contacto con nosotros si necesitamos mayor información, digamos, o sea, si tenemos que justificar aún más. Por el momento no creo que pase esto porque yo sé Western Union de Argentina y también de Alemania y nunca tuve problemas, pero nunca abusé de estas transferencias. Así que ese es un dato a tener en cuenta porque a muchas personas le bloquean la cuenta cuando realizan muchos envíos de Western Union. Es más, me dijeron que no abuse de los $1,000 mensuales. Entonces lo que hice es hacer esta transferencia con $1,000 para ver, una, para controlar mucho las comisiones, después para controlar los límites y también para el mes que viene realizar con un poquito más y ver qué pasa y mostrarlo en el canal. La verdad que este arbitraje es muy rentable, no lo vi en ningún otro canal, seguramente después de este video ya lo vamos a ver, pero es algo que es muy importante tenerlo como otra alternativa de arbitraje y sobre todo que es una alternativa al dólar CCL. ¿Por qué? Porque nosotros justo nos estamos dolarizando al precio del CCL. Por lo tanto, Western Union suele tomar el precio del CCL. Ahora, mucho cuidado con que con las transferencias, con los límites y tener documentación para poder realizar este tipo de operativas. Acá podemos ver que tenemos el ticket de la transacción por cualquier cosa y cuando nosotros fuimos a la oficina, ¿qué tuvimos que hacer? Llevar nuestro documento, muy importante, cuando te preguntan el nombre y apellido, poner exactamente el nombre en la casilla del nombre y apellido en la casilla del apellido, porque si algún dato está mal, no te van a dar el dinero por cuestiones de seguridad. Son muy quisquillosos con eso, así que ese es un dato a color que te lo tiro y que lo tengas en cuenta para futuras operativas o por si querés hacer esta operativa. Ser muy prolijo con los datos. Bueno, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder analizar cómo nos fue en la operativa, cuánto ganamos y también cuánto gastamos en comisión. Acá dice cargo de la transferencia cero, pero después hicimos otra operativa y pudimos ver cuánto cobra de comisión. Así que ahí se va bastante ganancia y yo te voy a mostrar cómo nos fue con la alternativa con comisión para ser lo más objetivo posible y no venderte algo que no es. Acá nos dice que que puede tardar un poco la transferencia si queremos hacer un print de pantalla y que se pueden poner en contacto con nosotros a nuestro mail para pedirnos mayor información. Es muy normal cómo funcionan todas las plataformas de pago. Esta es una nueva herramienta que la verdad que justo tenía que hacer un envío, vi este desfasaje y dije, mirá qué bueno, entra para un video y también para tener ganancias. La verdad que fue muy rentable esta alternativa, como lo vamos a ver en nuestra valiosísima hoja de Excel. Acá podemos ver como inversión inicial nosotros nos dolarizamos a 313. ¿Qué pasó? Como Wise nos dio un 1% más, ahí tuvimos una ganancia extra, pero con eso compramos $1,000. Acá tenemos el monto final, fue 335.670, por lo tanto nos quedó $1,072. El resultado bruto de esta operativa nos marca 22.670 pesos, lo cual implica que sea $72 de ganancia, pero en comisiones hay 9.390 pesos, lo cual implica $30 menos.
Resultado neto, tenemos un resultado neto de 13.280 pesos, que es igual a 42,43 dólares argentinos, lo cual implica una ganancia del 4,24%. Una bomba. Bueno, gente, espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así, hacémelo saber en los comentarios. También, si te quedó alguna duda, decímelo, que me encanta charlar con mis suscriptores. Por otro lado, si tienes una mejor forma de hacerlo o algún consejo, decímelo, que soy todo oídos. Bueno, en este caso sería todo ojo, pero se entiende, se entiende. Así que bueno, sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima.